Adelante. Bueno, hola nuevamente, aquí seguimos en la Plaza Urquiza frente a la Municipalidad de Gualeguaychú y hemos convocado a la viceintendenta Lorena Arrozogaray para que nos brinde algunos detalles de, temporada pescado y vino y demás, pero vamos a comenzar con este problema que teníamos la semana pasada en Gualeguaychú, que era la falta de presión de agua, si se ha solucionado o hay algunas zonas complicadas todavía. Buen día, Lorena, feliz año. Buen día, feliz año para todos. Sí, estamos mejor por el tema del clima, que es uno de los factores que mejoró, pero sí, la verdad que estuvimos una semana complicada, primero por el factor climático y después, pues, como ustedes saben, ante la gran demanda de agua, lo que teníamos era que, bueno, el flujo no era suficiente para cargar los diferentes, bueno, tanques de los domicilios, así que hubo una organización junto con bomberos voluntarios, con privados que también se dispusieron para acompañarnos y estuvimos en los barrios más afectados, también acompañando con Defensa Civil a la carga de esos tanques de agua para que las familias tengan suministro y también a la misma vez con proveyendo agua de tachos y demás, porque también el consumo en muchos de los lugares era bastante complicado. Bien. Y se acerca Fiesta del Pescado del Vino, Carnaval, digamos, también vamos a recibir muchísimos turistas, de modo que es un alivio tener solucionado este problema. Sí, totalmente. Esperemos que sea así. Siempre apelamos al cuidado del agua, como ustedes saben, porque bueno, salió un tema muy hablado y muy discutido acá en la ciudad de Gualeguaychú. Nosotros no tenemos medidores de agua y siempre apelamos a que Gualeguaychú es una ciudad solidaria y sobre todo que se viene todo lo que es la época de turismo y que bueno, que tenemos que también ver esa situación, ¿no? Así que en ese sentido volvemos a recalcar, por favor, cuidemos el agua más allá de que hoy estamos en una situación totalmente diferente a la de la semana pasada. Bien, hace instantes cuando hablábamos, teníamos contacto con estudios allí en Paraná, nos llamaba la atención, como le pasa a muchísima gente, que la fiesta del pescado del vino con los artistas de renombre que se acercan y la magnitud que tiene, sea de acceso libre y gratuito. ¿Cómo es posible, cómo puede el municipio de Gualeguaychú encarar esto? Bueno, en primer lugar, nuestro proyecto político, todo lo que es arte siempre lo vimos como una posibilidad de que sea accesible para todos y todas. No vimos nunca la posibilidad de que una persona esté condicionada al pago de una entrada o pagar una entrada para que pueda acceder a la cultura y al arte. O sea que en esa misma sintonía venimos hace 5 años cuando pensábamos que esto era una posibilidad y hoy estamos orgullosos de la magnitud que tomó esta fiesta. Es una fiesta que viene no únicamente con una grilla de artistas de renombre, sino que también nos quisimos focalizar en lo que es nuestra producción local. Por eso el nombre de la fiesta del pescado y el vino, porque acá tenemos 2 viñedos, pero también tenemos los pescadores artesanales. Así que bueno, se generó un gran patio de comida, de una gran diversidad, para que también aquellos que puedan disfrutar del espectáculo a través del arte y de toda la grilla que tenemos, también puedan disfrutar de esta comida que para nosotros es tan autóctona como es el pescado del río y tantas otras. En líneas generales, tanto los vecinos de Gualeguaychú como los prestadores turísticos, ¿cómo reciben esto de la realización de esta fiesta? Con mucha alegría, con mucha alegría. En primer lugar, porque estamos, es un verano que en el anterior fue totalmente distinto, donde no hubo ningún evento social, o sea que todo lo que se planifica en ese sentido, tanto este evento que es la fiesta del pescado y el vino, como el verano es arte en el barrio, el corso popular Matecito, todos se está armando con muchísima alegría, con muchísima predisposición, porque creemos, y no es que creemos, sino que también por la cantidad de reservas que tenemos en la parte de hotelería y demás, que va a ser una temporada excelente. Primero porque somos Gualeguaychú, una ciudad por la ubicación estratégica en Buenos Aires y por las cercanías a varios lugares, es una ciudad que queda cercana, ¿no? Entonces es como un punto de escapada en la que todos tienen. Y además también otro de los puntos que hemos conversado con la Comisión del Carnaval es que las entradas y las reservas están casi agotadas. Así que son puntos de referencia que para nosotros son importantísimos. Y también, como ustedes saben, a partir de hoy comienza a estar en vigencia el pase sanitario. O sea que también para una cuestión de organización pusimos varios puntos en todos los lugares para que no se aglomere gente en la fiesta del pescado y el vino en el ingreso. O sea que aquellos que todavía no la han gestionado pueden estar cercanos a cualquier centro de salud de su barrio. También hay un punto en Alberdi 25 de Mayo, en el centro de convenciones. Vamos a estar informando por la página.
página de la municipalidad los diferentes puntos que vamos a agregar. Así que es muy necesario que se gestione el pase sanitario, se tienen que presentar con DNI y con el carnet de vacunación, con las dos dosis aplicadas, y ahí se le va a entregar una pulserita para que puedan ingresar. Bueno, no sé si desde estudio tienen alguna consulta para Lorena Rosogaray, sí. Viceintendenta de aquí de Gualeguaychú. Sí, sí, simplemente, Sabina, saber qué capacidad hotelera tiene Gualeguaychú, o sea, qué cantidad de camas, porque sabemos que está todo ocupado, uh-huh. Pero bueno, si está todo ocupado, ¿cuánta gente esperan entonces por estos días en Gualeguaychú? Que llegue a Gualeguaychú. Bueno, la consulta tiene que ver con la capacidad hotelera de la ciudad, cuánta gente se espera, si hay... esto, posibilidad de recibir aún más turistas, dado que toda esta oferta es muy tentadora. Sí, tengo entendido que todavía sí hay posibilidades de reserva, no está la ocupación hotelera al 100%, y también en esta instancia también se habilitan, bueno, los diferentes balnearios que tienen camping para los diferentes sectores, más allá de la hotelería, y la parte también de todos aquellos que alquilan, bueno, en diferentes lugares, que también, si se pueden comunicar a lo que es la oficina de turismo, que está el número en la página de la municipalidad, porque ellos le van a dar precisamente cuáles son aquellos lugares que tienen disposición. Pero ¿cuántos turistas esperan, Sabina? Bueno, y además de la posibilidad de alojarse en ciudades vecinas, claro, y hacer un circuito, ¿no? Por el sur de la provincia de Entre Ríos, que siempre vale la pena. Sí, esto también entendemos, ¿no? Que está la fiesta, pero también que es una reactivación económica tanto de lo local como de lo regional. Uh-huh. Así que también es un punto en el que hemos estado conversando con todos los prestadores turísticos, que están muy contentos porque es una temporada poco vista, inclusive antes de pandemia. Así que en ese sentido estamos articulando y muy bien con todo el sector gastronómico, turístico y con el comercial. Así que, bueno, creo que no tenemos que seguir cuidando. Estamos en un momento de mucha alerta por la cantidad de casos, pero si estamos con todos los cuidados que nunca debimos de dejar, ¿no? Sigamos usando el tema del tapabocas, sigamos cuidándonos con el alcohol en gel, y yo creo que estas posibilidades de seguirnos cuidando es lo que nos va a dejar a futuro que podamos seguir disfrutando una temporada turística. Sino caso contrario, sí, por ahí nosotros estamos como muy en alerta de lo que vaya pasando y no queremos que suceda que no podamos vivir una temporada turística plena. Muy bien, Lorena, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de hablar con nosotros. Gracias a ustedes, saludos. Lorena Rosogaray, viceintendenta de la ciudad de Gualeguaychú, con estos detalles de la temporada, fiesta del pescado y vino y todas las expectativas puestas en recibir turistas y también que los propios vecinos de Gualeguaychú disfruten de este verano. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Sabina. Qué bueno que la ciudad de Gualeguaychú se colme de turistas. Está muy buena la noticia. En un ratito volvemos con más. Estás por viajar a Gualeguay, ¿verdad? Estamos por viajar a Gualeguay, precisamente, sí, para ahondar en algunos detalles respecto de lo que ha sido este brutal homicidio allí en pleno festejos de fin de año en el Parque Quintana. Vamos a conversar con el jefe de policía de Gualeguay. También intentaremos, por supuesto, llegar hasta la fiscal, querellante y, por qué no, algunos familiares de la víctima. Bueno, en un ratito retomamos el contacto, entonces. Gracias.